Poder ser una profesional, y al llegar a SEDUC, a Los Vilos, se dio la oportunidad, se da la instancia. Uno como mamá se deja mucho de lado cuando tiene hijos y prioriza la familia antes que tus metas. Me quedaba bastante más cerca de mi hogar, y eso igual fue como un factor importante, porque yo igual quería estar más cerca de familia y a la vez estudiar lo que yo quería. Entonces fue como, se me juntó todo ahí y aproveché la oportunidad. Se da por tema de cercanía, ya que es muy difícil por tema de locomoción o estadía, sale muy caro. Y lo otro es más que nada porque siempre me llamó la atención las carreras del área de salud, y esta era la opción. Cuando SEDUC inicia o anuncia que va a inaugurar una sede aquí en la comuna, lo que me preocupé fue ver la oferta académica que traían, y dentro de esa oferta académica venía la operación de plantas mineras. La verdad que no me quería salir de la comuna a estudiar, ir a otra región, a otra ciudad. Y justo se dio esta gran oportunidad donde investigué, me informé sobre SEDUC, CN, estaba la carrera que yo quería estudiar. Entonces creo que fue la mejor opción que analicé en ese momento para poder estudiar en SEDUC CN. Nosotros contamos en este momento con una cobertura comunal, provincial, que da respuesta no solo a las necesidades técnicas de la minería, sino que, como bien decía, también a la educación de párvulo, a la educación de enfermería y telemedicina. Para mí fue una experiencia buena, tanto como para mí y para mi familia, porque así uno puede llegar todos los días a la casa. Tener ese apoyo de la familia, que es fundamental cuando igual uno estudia. La experiencia en SEDUC, en lo personal, fue bastante agradable, ¿ya? Porque a diferencia de otras casas de estudio, en SEDUC se fomenta mucho lo que es el acompañamiento, entonces los alumnos nunca quedan solos. Fue harto sacrificio, sobre todo las que somos mamás, porque tuvimos que dejar como un ratito de lado a nuestros hijos para poder asistir a clase. El tema del traslado, que eran horas de viaje, fue sí sacrificante para todos, en realidad para toda la familia. Siempre fue dentro de la provincia y siempre quedé acá y no me fui a otra región o a otro lugar del país. Entonces estar el acompañado de mi familia y yo también estar acompañado de ellos me ayudó bastante en el tema de seguir estudiando y hacerlo lo mejor posible. La verdad que fue súper gratificante, porque llegó un centro de formación técnica donde el lugar ya era diferente y hacía la diferencia. Los profesionales fueron súper destacados, fueron muy humanos con nosotras. Es un orgullo para Pionera Los Pelambres estar el día de hoy en esta titulación de profesionales formados en la provincia del Choapa. Es el primer fruto de este proyecto que iniciamos en conjunto el año 2019. Orgullo, completamente orgullo, porque se te hace difícil. O sea, yo ya había dejado 10 años por lo menos de que yo había salido de cuarto medio, entonces es volver a comenzar. Venir con esas bases de SEDUC UCN, ingresar a un lugar, a una zona minera, y trabajar en algo que yo realmente estudié, bastante, bastante bueno. Logré mi objetivo, logré terminar una carrera, ser una profesional y sobre todo estarlo ejerciendo. Me siento bastante, en lo personal, realizado, ya que tener una certificación, o en este caso un título, ya sea profesional o técnico, me permite a mí tener más herramientas en mi futuro laboral. Poder
salir del SEDUC, es haber estudiado mi comuna y poder trabajarlo acá, creo que es algo maravilloso, algo que me da como alegría de que yo, nacida y criada en Caimanes, poder trabajar acá. Estoy orgulloso. Yo estoy orgullosa de ser técnico en educación parvularia, de ser técnico en enfermería y telemedicina. De SEDUC UCN Choapa.